You said what, bro? Am I gonna do player picks? Nah, I want to save my shit for the next promo. So I wanna be able to do like any dailies that come in, how the dailies been coming up, and then basically next week fucking go all out and empty out my whole fucking club. If Messi's in there, basically I'm just banking that Messi's in there. And if he's in there, bro, I'm gonna give up every. I will fucking put 83s in those player picks. Can get messy. I really will, bro. I will put probably another $100 in, open all the fucking packs, and then empty out my fucking club. Especially because I'd have to get ready if Mbappe really wins player of the month. I don't know if he'll win though, honestly. I don't know. I feel like EA is gonna do it because EA does have, we have supposedly have 50% of say in it. You know, when it's that much, EA can fucking change the voting however the fuck they want because we don't fucking know enough. Because Mbappe did go up for nominee at the beginning of FIFA, like in November, but he didn't win. But we'll see. It is already at the end of the fucking, towards the end of the year. Yeah, might not give a fuck and just release him. It'll be, what's his info, 92, right? Yes, yeah, so it'll be a 93. It's gonna be pricey. If he gets it, like fucking 2, I'd say he's gonna be 2 or 2.5 mil. This dude I'm playing has Hugo Sanchez prime moments. Hugo Sanchez is prime moments. Avanzando Neymar. Está mirando el arco, pero queda lejos. Oh, una fucking de las discusiones más grandes es si se prefiere jugar lindo o jugar bien. Son conceptos rivalizados. Algo de eso dio a entender Jorge Valdano con unas palabras espectaculares. Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran. You're gonna open your picks now, you're gonna save them. Imaginaría que todas las miradas, salvo aquellos de los que caminan, porque si no se caen, están puestas en Zidane. Bueno, la verdad que no vamos a descubrir la política de este gran jugador, eh. Es una maravilla. He did 84, no yet. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. El árbitro ya yeah, 3 times. El penal ya marcado el manchón. Yeah. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Fucking bitch. Muy cerca de la jugada, y le marca la diferencia. On Saturday. Saturday at Compton, bro. So Saturday morning for you. I mean, you don't have to open them though. You can just hold them. Yeah, that's what I did. I just had 3 sitting there. That way I don't open packs tomorrow or keep me from opening them. Because I'm going to say, I think I'm going to try to save them for Sunday. Maybe. Unless the fucking, unless the promo does that fucking crack. I don't want to get some shitty for breakdown. He dropped another 1,000 or what? Philip Lam. I feel like it. Cafu. The Messi's in there? João Cancelo. You said 2 if he's in there? Oh my fucking god, this fucking guy. Fucking the fuck. Hey, go 2,000, you better fucking get him. You better get 2. Es el gol que abre el marcador, señores.
fucking LaFont, man. This thing is insane. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Se viene y no deja de avanzar. Muy buena entrada, la pelota al costado. Guarda que la puede mandar al medio. Esto ya huele a empate. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hugo Sánchez. Y la pelota, ¿a quién le queda? You don't have mid tier, huh? Yeah, that's how I am. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Yo cancelo. Señores, de momento el bis no encuentra la pelota. Claro, la tienen lo contrario. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer. Esta jugada podría ser gol. Oh, let's go. Fuck, this guy moves his fucking goalie more than his fucking defense, bro. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Like, literally, he already knew I was going to do his player, so instead of trying to defend it, he just moved his goalie already. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos, que hay bandera levantada. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Ahí está el disparo! ¡Gran volea! Si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Kaká. Hermosa barrida. Nice, man. What the fuck? Oh, nice. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. Espectacular, Marito. He probably did, I'm sorry. He probably wanted to go eat, actually. No me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Oh, that nigga fell asleep, bro. Yeah, he fell asleep. It's like this plane, they're not the Sanchez. A center back. I've never seen that before. Oh, golazo, Eusebio. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Está en juego ya el balón en el segundo tiempo. El PIS quiere mantener el resultado. George Best. Ginola. La bocha que cambia de dueño. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Avanza Neymar y hay opciones. Ginola.
Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Zidane. David Ginola. Bien bloqueado eso. Balón de Roberto Carlos. Cafú. Y si se lanza a contraataque. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Ha ganado la pelota Varane. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Cafú. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Mbappé. Y parecía buena la jugada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Mbappé. Cambia la posesión de la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Bueno, estaba apurado, quedó fuera de juego. Se abre paso Foxes por el costado. Defiende bien para recuperarla. Bro, I'm playing a streamer right now. He's not streaming. No, he's not streaming, but he has 21,000 followers on Twitch. Jotik? Jotik 04. He plays for S2V Esports for FIFA. I think it's a pro. I'm smacking him 3-0. Yeah, Jotik 04. I'm smacking him now 3-0, and we're at the 65th minute. Va a reponer la pelota desde el costado. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Jotik. David Ginola. Limpio, limpito para robar el balón. Oh, damn. Ojo con esto, va contra el arquero. Ahí está para pegarle. Let's go, 4-0, bro. He's the one that has Renato Sanchez as center back, and then he has, I'm about to take a pick, because I didn't see which holder he has or which the game. I just thought he had them, and then I was just looking at Julio Sanchez moment. He did it, it was fun. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo. Él abre las puertas y déjelo salir, ¿no? Los just hinchas. Los guests in this thing is every fucking move. Oh, shit. Y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante. My Sego did score fucking the last. So I don't know if it should have won it, but it was a rocket. But I did time finish it, so. Mbappé. Nice, no. Se tiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tienen la bocha y se van volando. Caca. Toma caca. Fácilmente se limpia del contrario. Ah, este chico de lo que le de cuñado no te deja hacer nada en el área. A la pelota larga y parece oh, que. Oh, he got me. Oh, nice. He's in. Oh, he reached quick. He reached quick. Let's go.